Parece que se le cayó su mercancía aquí al compañerito de la camioneta. Lo bueno es que hay gente ayudándolo. Ah, sí, qué mal plan. Pero bueno, hay gente ayudando. Quieren un pasatiempo, vengan a circular en la Lázaro Cárdenas. Es un buen pasatiempo. Se tardan una hora de ir de un extremo a otro. Ah, cierto, no es tanto, pero sí está dificilón atravesarla. Lo bueno de todo esto es que venimos grabando sin que vibre tanto la cámara. Thank you.
Este es uno de los recorridos hasta medio tanque de gasolina sin avanzar más que 2 o 3 kilómetros. Pero estos recorridos van a quedar para recuerdo de cómo se ponía la circulación aquí en la avenida mientras estaban las reparaciones. Después vamos a extrañar estos embotellamientos. Altura del Congreso del Estado. Vuelve un caos, pero está bien, están haciendo arreglos, eso es importante. Esta es la obra que está obstaculizando la circulación, pero como les comentaba, está bien que la hagan. Son beneficios que le hacen falta a la avenida. Y aquí ya estamos libres.
está quedando bastante asegurado con ese gran barandal que le están poniendo para protección de los automovilistas. Estuvo mucho tiempo sin protección, no sé si recordarán, en los videos anteriores pueden ver que durante meses estuvo sin protección el puente. El semáforo no se hizo esperar mucho, ya estamos en luz verde, vamos a continuar adelante. Frente a la Cefiplan. A la derecha está la unidad del bosque y a la izquierda está la Facultad de Medicina. Thank you.
vamos a evitar el tramo que están reparando en Ruiz Cortines y vamos a entrar por aquí, por la avenida Ébano. No está tan good. No está tan congestionado, pero vamos a evitarlo. Por aquí se puede. La Ébano. Vamos a buscar la 2 Poniente. También podríamos irnos directo y llegar hasta la Loma Bonita. De la Loma Bonita encontramos la calle Pinos, está muy fácil. Ahorita vemos. Vamos a seguir de frente hasta la Loma Bonita. Está la calle Azabache, el área de nuestra compañera Gras Méndez. Calle Aguas de Jalapa y la siguiente es la Pinos, y podría decirse que ya llegamos a Mofles de Jalapa. Estamos muy muy cerquita. Espero que no se hayan aburrido, compañeros, compañeras, con tanto tráfico. Pero como les decía,
se va a quedar para el recuerdo de cómo se complicaba circular la Lázaro Cárdenas durante las obras. Nos vemos en el siguiente. Quedamos un rato con don Joaquín de Mofles de Jalapa. Nos vemos, hasta la vista.